Una mujer que era hermosa, talentosa, pero muy complicada, con una vida llena de éxitos y escándalos, se convirtió en una de las primeras actrices mexicanas en brillar en Hollywood. Así fue la vida y la muerte de la llamada Mexican Spitfire, Lupe Vélez. La pequeña Lupe. María Guadalupe Villalobos Vélez, conocida en la gran pantalla como Lupe Vélez, nació el 18 de julio de 1908 en la ciudad de San Luis Potosí, México. Fue hija del coronel del ejército Jacobo Villalobos Reyes y de la soprano Josefina Vélez. Sus padres, quienes tenían una buena posición económica, perdieron todo a raíz de la Revolución Mexicana. Con 13 años de edad, sus padres la enviaron a estudiar a San Antonio, Texas, donde aprendió a hablar inglés y en donde se interesó en el baile y la actuación. A los 16 años, ya trabajaba en el teatro como intérprete de vodevil mexicano, captando la atención total de sus espectadores e incluso de algunos productores. Para la época, y aún siendo menor de edad, intentó emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, no logró cruzar la frontera por su menoría de edad. Fue entonces, para el año 1927, ya con 19 años, cuando logra mudarse a Los Ángeles con el sueño de convertirse en una gran actriz del cine, sin saber que a pesar de las controversias y relaciones amorosas que la esperaban, se convertiría en una de las mujeres actrices, bailarinas y cantantes mexicanas en destacar en el cine de oro de Hollywood, dejando en alto el nombre de su país. Amores tormentosos. Lupe Vélez fue vista durante su carrera como una mujer salvaje, lujuriosa y de mal genio. De hecho, la prensa le dio varios apodos, pero se le conoció mayormente como el Spitfire mexicano. Tuvo varios romances con actores de Hollywood como Charlie Chaplin, Joe Gilbert, Gary Cooper, entre otros. Pero junto a Gary, vivió quizás uno de sus noviazgos más largos y polémicos. La relación de Lupe y Gary Cooper duró 2 años, y esta terminó debido al maltrato físico que vivió el actor por parte de la actriz y debido a que los padres de él no aprobaban la relación. En muchas ocasiones, Cooper fue herido o amenazado por Lupe. Hay registros donde en una ocasión lo persiguió con un cuchillo y en otra hasta intentó dispararle. Sin duda, un amor tóxico que por suerte llegó a su fin. Luego de varias relaciones tormentosas, Lupe Vélez conoció al actor de Tarzán, Johnny Weissmuller, con quien se casó en Las Vegas el 8 de octubre de 1933, tras meses de noviazgo. Después de la fugaz boda, Lupe llegó a solicitar el divorcio hasta en 3 oportunidades distintas, por peleas con el actor. Sin embargo, terminaban reconciliándose y anulando el pedido de divorcio. 6 años después de su matrimonio con Weissmuller, solicitó definitivamente el divorcio bajo el término de crueldad, haciéndose efectivo el pedido. Luego de su tormentoso matrimonio y divorcio, Lupe siguió teniendo relaciones amorosas con varios hombres famosos. Sin embargo, el siguiente amor en marcarla sería su relación con el actor Arturo de Córdoba. Lupe conoció a Córdoba cuando este recién se mudaba a Los Ángeles luego de firmar con Paramount. A pesar de que de Córdoba estaba casado en México, comenzó una relación con la actriz. Arturo ya era conocido por coquetear con sus compañeras de trabajo. Sin embargo, su relación con Lupe se dio por terminada al tiempo, cuando ésta se entera que el actor no podía conseguir su divorcio. Entre tantos amores desastrosos,
Lupe descubre a sus 36 años que ha quedado embarazada, en teoría, de un joven actor austríaco conocido artísticamente como Harald Ramon. Lupe y Harald se habían comprometido, pero justo 4 días antes de la trágica partida de la actriz, ella habría terminado el compromiso. Si bien dejó indicios de por qué tomó esa decisión, se conoce que Harald habría estado de acuerdo con la ruptura tras alegar que Lupe tenía un carácter insoportable. Su carrera. Lupe Vélez comenzó su carrera artística siendo una niña, actuando en los teatros de México, donde su primer gran éxito fue su puesta en escena para la obra Barba Azul. Además de consolidarse como una referente del vodevil en México, incursionó como modelo en revistas mexicanas y desde entonces eligió su apellido materno, Vélez, como nombre artístico. La aparición de Lupe en anuncios de productos de belleza, portadas de revistas y más, formó parte del desarrollo de una nueva cultura publicitaria para la mujer moderna mexicana de clase media. Tiempo después, Lupe decidió llevar su talento a Estados Unidos y ya instalada ahí, hizo su debut en el cine como extra para un cortometraje en 1927. Tras su debut en el cine, logró su primer papel protagónico para la película El Gaucho, y a esta le siguieron otros filmes como Stand and Deliver, La Dama de The Pavements, Wolf Song, entre otras. Lupe vivió con éxito la transición de su carrera del cine mudo al sonoro, destacando aún más en la actuación y posicionándose como una de las primeras actrices mexicanas exitosas en Hollywood. Su primera película totalmente hablada fue para el año 1929, titulada Tiger Rose. Esta película consolidó su carrera actoral y fue el comienzo de su participación en exitosos filmes como Hot Pepper. What's your name? Oh, my name? María del Jesús Melida. For short, they call me Pepper. Strictly Dynamite. I have a feeling deep in my heart. Hollywood Party. Sit down, I want to talk to you. All right, but make it snappy. Resurrection y Hombres en mi vida, donde encontró su nicho en la comedia, interpretando personajes hermosos y volátiles. La fama de su personalidad le dio la oportunidad de encarnar a Carmelita Fuentes, su personaje icónico, dentro de las 8 películas tituladas Mexicanas de Spitfire. Oh, you would like to play Dennis White? Well. Una serie creada para capitalizar su explosiva manera de ser. En esta etapa de su vida, su personalidad también le trajo conflictos con otras actrices, entre ellas Dolores del Río, quien también triunfaba en Hollywood, una rivalidad que se hizo leyenda en la industria. Lupe, a pesar de desarrollar su carrera fuera de México, se había vuelto muy admirada en su país. Es por ello que regresó brevemente en 2 periodos de su carrera. La primera vez que regresó a México fue para protagonizar su primera película mexicana titulada La Sandunga. Espejito compañero, mírame qué triste estoy. En esta, se le pudo ver en escena junto al actor Arturo de Córdoba, quien había sido un viejo amor. Su última película la realizó en México, en su segundo regreso al país, protagonizando la adaptación de la novela Nana. Y aunque no lo crean, soy muy educada. Siendo esta la última filmación que hizo la actriz. Si quieres conocer la vida y la muerte de las grandes leyendas del cine de oro mexicano, te dejamos sus videos en destacados y en la descripción de este video. El triste adiós. La trágica y repentina partida de la actriz se vio envuelta en un escándalo mediático que dio pie a leyendas urbanas. El cuerpo de Lupe Vélez
de 36 años, fue encontrado en su habitación por su secretaria Beulah Kinder el 14 de diciembre de 1944. La actriz había atentado contra su vida consumiendo una gran cantidad de barbitúricos y alcohol, dejando también cerca de ella una nota de despedida para Harold Ramón, con quien había terminado 4 días antes. La nota decía: "A Harold, que Dios te perdone y me perdone a mí también, pero prefiero quitarme la vida y la de nuestro bebé antes que traerlo con vergüenza o matarlo". Al dorso de la nota, Vélez escribió: "¿Cómo pudiste, Harold, fingir un amor tan grande por mí y por nuestro bebé cuando todo el tiempo no nos quisiste? No veo otra salida para mí, así que adiós y buena suerte para ti. Con amor, Lupe". El día después de la muerte de Lupe, el forense del condado de Los Ángeles solicitó que se abriera una investigación por las circunstancias que rodearon su muerte. Algunos autores especularon que la partida de Lupe se dio debido a que, a pesar de su personalidad, ella jamás consintió tener un hijo sin estar casada. También se llegó a decir que la actriz pudo estar sufriendo por años de trastorno bipolar y de ahí su personalidad extravagante. Sin desestimar que en un punto se llegó a decir que el hijo que esperaba era realmente del actor Gary Cooper, quien en su momento se negó a reconocer al niño, creyendo que Harold Ramón era el padre. Otros relatos sobre la muerte de la actriz afirman que preparó la escena donde fue encontrada, pero esto debido a que esperaba recibir compañía, y tras tomar algunas pastillas para los nervios, el encuentro tuvo este triste final. Finalmente, el 22 de diciembre se llevó a cabo un funeral para Lupe Vélez en la morgue del Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles. Después de su funeral en Los Ángeles, su cuerpo fue enviado en tren a la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un segundo funeral el 27 de diciembre y donde fue sepultada finalmente en el cementerio Panteón Civil de Dolores. A pesar de su controversial vida amorosa y social, Lupe Vélez es recordada como una de las estrellas más grandes de la meca del cine para la época. Con más de 50 películas realizadas, se consolidó como una de las mujeres favoritas en la industria, que siempre será recordada por su personalidad, talento y belleza. Así fue la vida de la Mexican Spitfire, Lupe Vélez. Chill, but I'm willing to bet you.